Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Aquí chingón. Hola, ¿qué tal amigos de Fino Boxing? Aquí con William y Camarón Zepeda. Una gran victoria contra el Guadalajara. Viene invicto. Platícame esta victoria. Pues es una victoria muy importante para mí, para mi equipo, ya que nos preparamos para eso, para esa gran pelea. Estábamos esperando una oportunidad así para demostrar quién era William Zepeda. Creo que hoy llamamos la atención de toda la gente del mundo del boxeo. Nos acercamos a los primeros lugares. Creo que ya seguimos más metidos en la jaula de león de las 135 y pues a seguirnos preparando porque esto está fuerte. Lo ha dicho Robert Díaz, que tenía mucha esperanza, mucha confianza en lo que traes a la mesa más que nada. ¿Qué significa una victoria para Guadalajara? Para el Camarón. Una victoria para mí. Sí. Una victoria muy importante. ¿Qué puertas te abre más que nada? Pues estar entre los primeros boxeadores a nivel mundial, el saber que yo le gané a un boxeador invicto, el saber cómo gané esta pelea a este tipo de boxeador, nos abre demasiadas puertas y a seguir entrenando porque esto se pone más fuerte. ¿Cuál es tu opinión de que Robert García decide parar la pelea después de esto? Pues creo que fue una opinión importante. Yo iba metiendo presión, aún seguía golpeando, pero estaba preparando al rival para acabar de una manera más impresionante. Me quería ver más impresionante, pero bueno, lo importante es que se dio la victoria. Estás en esta división complicada, 135 libras, está John Walter Davis, que va a bajar otra vez, está Tiesimo López, está Demi Haney, está Ronan García. Tú siempre has levantado la mano para cualquiera. ¿Cuál te gusta? El que esté, como dijo el Canelo, one next. Estoy preparado yo para quien sea. Ya demostramos nuestro nivel y aquí estamos, el Camarón Zepeda. Aquí en la 135 está, claro, Ronan García, más que nada está con Golden Boy, con muchos. Pero en papel será una pelea fácil para hacer. ¿Qué opinas de eso? Creo que sería una gran oportunidad para mí el pelear con un boxeador como él. Para mí sería un honor el compartir un ring. Me prepararía al máximo, ya que es un gran peleador, pero tenemos madera de donde cortar para dar una buena pelea y ganar. Ronan García tiene que pelear este viernes, no se dio por cosas personales, pero acaba de ganarle a Luke Hammond, un boxeador impresionante que fue a las Olimpiadas. ¿Qué opinas de Ronan García en su estilo y el talento que trae a la mesa? La verdad, tiene un estilo que, sinceramente, de una manera envidiante deportiva le tengo, porque tiene mucho estilo. Admiro mucho su boxeo, pero en el boxeo no nada más es tener ese estilo de boxeo, sino que también hay que entrenar. Hay peleas como ahorita que no solamente es el ser bueno, sino también la preparación se necesita. Entonces creo que debe seguir entrenando, no debe darse descansos. Todos sabemos que el boxeo es muy complicado, es muy difícil, es muy sufrido. Un amigo me decía que no sabía cómo yo aguantaba el estar fuera de mi casa, el estar sin comer, el estar preparándome para que me pegaran, y si yo no sé cómo aguantas. Y así es, el boxeo es complicado y él debe saber eso y debe estar entrenando porque tiene tremendo talento y sería un desperdicio de que se confiara. Bueno, esperemos que se dé. Gracias, William.